¡Qué pregunta! ¿Talento por nación de apellido se hereda o no se hereda? En algunos casos se hereda. Pensemos en apellidos ilustres. Sí. Ahí aparecían los Ortega. Los Torres, de Lolita, para arriba y para abajo. Lolita tan querida, Diego y compañía. Están los Legrand también, ¿no? Los Legrand Tiner. Los Legrand Tiner. Tenemos los del Boca. Tenemos Calabró. Calabró. Sí. Barbieri. ¿Cómo? Barbieri. Barbieri Val. También, muy bueno. Vélez. Vélez y Puchetas. Vélez y varios. Así que tenemos mucho para debatir. ¿Se hereda o no se hereda? El informe amplía la cuestión. Nuestra farándula está llena de clanes, pero hay veces que el talento no se hereda e igualmente terminan trabajando en los medios. Sin duda el más numeroso es el de los Ortega. Todo empezó con Palito y Evangelina. Y ellos le abrieron la puerta a sus hijos en la carrera artística. Volamos por el cielo sin saber volar. Si me ven, voy camino de Belén. Otra familia de artistas son los Torres, desde Lolita, pasando por Diego, hasta Ángela y otros integrantes que demuestran su talento. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Ya me voy a París y mi sueño es un avión. No podemos pasar por alto a los Tiner Legrand. Y tampoco olvidarnos de los Barbieri Val. Hay otros que no son tan numerosos, pero todos terminan en los medios. Como los Olmedo y los Calabró, entre otros. Imagina tres mujeres y yo. Bueno, yo estoy acostumbrado, porque en casa hablo... En casa es lo mismo. En casa hablo cuando Coca se hace gárgara. ¿La sangre artística es heredable a todos los descendientes? Familia. Artistas. Acomodo. Polémica. Clan. Confrontados pregunta. ¿Talento o portación de apellido? ¡Ay, Dios mío! ¿A quién le damos? ¿Por dónde empezamos? A ver, los Torres, ¿no? Hablemos de Lolita y su descendencia. Hasta Angelita, que es idéntica a la abuela. Sí, ahí creo además. Que tenemos talento. ¿Cómo se va a heredar el talento? Bueno, queridos, para mí se hereda. Para mí se hereda porque están los genes, porque te crías entre bambalinas. No, pero pará, eso es otra cosa. No es que estar entre bambalinas o estar en una familia de artistas donde vos mamás... Chupás. Bueno, chupás. No es heredar por cuestión sanguínea. El talento es otra cosa. Pero los genes también está o no. Sí, bueno. Para mí sí, están los genes. Para mí sí, ayuda y nadie le contestaba. No busques ayuda afuera cuando no podés sostener lo que estás diciendo, Paula, por favor, te pido. Pero también, pero también tenemos lo opuesto. Hay muchos que tienen hijos, actores famosos, que realmente, por más que los quieran poner en el ambiente, no saben trabajar. Queremos nombres. Darín. Mira qué bien los chicos, qué bien trabajan. Ah, porque acabo de meterlo en el ejemplo de los que no tienen talento. Pensé que las ponías en el ejemplo de César. Estoy poniendo ejemplos donde sí, son los para hijos. Para vos sí. Sí, yo para vos no. No siempre. ¿Tenés algún ejemplo? ¿Cómo quién? Bueno, a ver, Juana Viale, entreganos un ejemplo. A mí, Juana Viale no me gusta como actriz, como trabaja. No me parece que haya heredado... ¿Qué heredó de Mirta? ¿El carisma? La belleza, tal vez. El ángel. La belleza, el buen gusto. La prensa. Es hipnótica, Juana. Juana te da ganas de seguirla mirando. Tiene una imagen que no le podés sacar los ojos de encima, pero no es buena actriz. Es mi opinión, me hago cargo de lo que estoy diciendo. ¿Están hablando en serio? Sí. Yo sí. ¿Que no le podés sacar los ojos encima? Las cosas que hizo Juana Viale en televisión, ninguna le dio rating. No, a Malparida le fue bien, a Malparida le fue bien. ¿Le fue bien? Sí. Bueno, es una chica que da una nota, lo que sea, y vos te da ganas de verla. Es que claramente es alguien de nuestra farándula. Te gusta, no la farándula que tenemos, me querido. ¿Te preocupan las ganas en tu vida en general? Que es el tema ganas. Es lo que te genera o no te genera ganas. Vos que sos la hija de Hugo Varela, ¿no? Claro, por supuesto. Y de Adriana Varela, bebé. Por eso, y de Adriana. Bueno, por eso. Digo, debería haber otras ganas. Otras ganas, ¿sí? Redirigir tu circuito gánico. La hija de Adriana y Hugo Varela, Paula Varela, fue lo mejor. Pero es que mi mamá se llama Adriana de verdad. Pero no es la que canta tanto. Ah, se llama tu madre. Sí. Bueno, hay que decir que de todas maneras da un empujón la aportación de apellido para que las carreras se inicien. En otros casos no sucede. Seguro. En el caso, ahora, chicos, la que puede, puede. Yo siempre digo, es mi frase. La que puede, puede. La que puede, tenés una ayudín extra que
tener la familia, artistas. El apellido. Que también, bueno, el apellido, que te... Son pluses. A ver, son pluses. Sí, pero igual, en el medio. Vos tenés un lomo, vos tenés un lomo que te ha ayudado mucho también. Amparla Fox. El lomo es tu aportación de apellido. Es como tu apellido. Venimos hablando de la familia, de talentos y seré. Le dice, vos tenés un lomo. ¿Qué tienes que ver? No, lo digo por esto de los pluses. Hay pluses. Cada uno trae un plus que también te ayuda después a mostrar. Claro, pero si quieres estar en el medio, ya, tener una familia que trabaja de esto, bueno, ya está. En los casos de los famosos que veíamos en el informe, todos la verdad que tienen talento, pero el talento no viene porque lo heredaron, sino porque se formaron, estudiaron, claro, digamos, le pusieron esfuerzo a esta carrera. Pero algunos que ni con eso no, lo no, pero seguro que te abre una puerta, pero si no tenés el laburo tuyo de formación, no, no te suena seguro.